como a las autoridades y directivos de Bimbo que nos acompañan el día de hoy. Contamos con la distinguida presencia en el Presidium del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Del Presidente y Director General de Grupo Bimbo, licenciado Daniel Servitje. De la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum. De la Secretaria de Economía, doctora Graciela Márquez. Y del alcalde de Azcapotzalco, doctor Vidal Llerenas. Bienvenidos sean todos ustedes, así como todos los invitados que nos honran con su presencia y aquellos que nos acompañan de manera virtual a través de nuestra transmisión en vivo. Les pedimos tomen sus asientos. Para dar inicio a este magno evento, compartimos con ustedes un video del 75 aniversario de Grupo Bimbo. Corre video. Desde el 2 de diciembre de 1945 hasta hoy, han sucedido 27.375 amaneceres. Y desde el primer amanecer hasta el de hoy, nos hemos despertado con la firme decisión de cumplir un nuevo sueño cada día. En Bimbo, somos una gran empresa que sigue creciendo gracias a que cada uno de nosotros en esos 27.375 días trajimos al trabajo un corazón lleno de ilusiones. Cada vez que uno de nosotros consigue sus metas personales, de negocio y laborales, ganamos todos y celebramos todos, como se acostumbra en las grandes familias. Es que somos la gran familia Bimbo, repartida en 4 continentes, pero reunida en la celebración de la vida. Vida que todos nos empeñamos en alimentar, cuidar y disfrutar. Como la familia que somos, sabemos perfectamente que todo lo que hacemos tiene la atención de nuestra familia extendida, los millones de consumidores que esperan de nosotros lo mejor, lo más rico, lo que les alegra el día, algo para compartir. Ten presente que todos los que somos parte de esta familia nacimos el 2 de diciembre de 1945. Hace 27.375 amaneceres, nos despertamos con el firme propósito de cumplir un sueño. Y en ese sueño estábamos todos los que hoy somos parte de Bimbo. Trabajando en los centros de innovación, en las panificadoras, entregando productos de calidad, cuidando el planeta, plantando vida nueva, conduciendo vehículos sustentables, desarrollando empaques amigables con la naturaleza, usando energías renovables. Mañana es el amanecer 27.376, el primer día de otros 75 años. Y todos en Bimbo deseamos que nos levantemos con la firme convicción de que en ese mejor futuro que soñaremos, todos los demás estaremos contigo. Con el cariño de siempre, Bimbo. Solicitamos al licenciado Daniel Servitje, presidente y director general de Grupo Bimbo, nos dirija un mensaje. Estimado señor presidente, miembros del Presidium, vecinos, compañeras y compañeros, me da mucho gusto que nos acompañen a celebrar juntos el 75 aniversario de Grupo Bimbo. En esta ocasión tan especial nos sentimos muy honrados de recibir al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, a nombre de todos los integrantes de la familia Bimbo, le doy la más cordial bienvenida a nuestra casa.
Saludo también con aprecio a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez Colín. Muchas gracias por estar aquí. También le agradezco su presencia al alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, quien siempre ha tenido un compromiso con el desarrollo de su alcaldía y nos ha apoyado. Gracias, alcalde. Hace 75 años, un 2 de diciembre de 1945, inició operaciones una modesta fábrica de pan en la colonia Santa María Insurgentes, no muy lejos de aquí. Sus fundadores la llamaron Bimbo. Al día siguiente, nuestros vendedores recorrieron por primera vez las calles de esta ciudad en 10 camiones, entregando envuelto en papel celofán el que entonces se llamaba Superpan Bimbo. Ese día, los mexicanos leyeron en los diarios nuestro primer mensaje que decía: queremos comunicar al público que nos hemos señalado como norma fabricar nuestros productos siempre de excelente calidad. 7 décadas y media después, buscamos seguir honrando esta promesa. Nuestros fundadores se plantearon una visión muy clara: ser una empresa altamente productiva y plenamente humana, bajo la premisa de que la economía debe servir a las personas y no al revés. Una sociedad en la que el trabajo no solo representara una fuente de ingresos, sino también que elevara la dignidad de cada persona y le ayudara a realizar todo su potencial. Con esfuerzo, perseverancia, reinversión de utilidades y sirviendo con calidad a nuestros clientes y consumidores, nos hemos convertido en la empresa panificadora líder a nivel global. Actualmente, en 33 países de América, Europa, Asia y África, decir Bimbo significa honestidad y confianza al haber sido reconocidos como una de las empresas más éticas del mundo. En esos 33 países, decir Bimbo también significa decir México, y eso nos llena de orgullo. En 1945, comenzamos a hornear pan con 34 colaboradores. Hoy, la familia Bimbo tiene 135 mil integrantes en todo el mundo. Y como símbolo de este compromiso con México, estamos celebrando nuestro aniversario con la inauguración formal de este gran centro de distribución metropolitano. Para nosotros, lo primero es la seguridad y el bienestar de las personas, colaboradores, vecinos, clientes y consumidores. Y estas instalaciones son un reflejo de ello. Este centro de distribución, el más grande y moderno de nuestro grupo y también de toda la industria panadera a nivel mundial, representa una inversión de 2.720 millones de pesos que se traduce en más y mejores empleos para la ciudad. Somos una empresa sustentable y construimos este centro de distribución con la más alta tecnología en medio ambiente. Aquí está el techo de energía solar más grande de México y el tercero más grande de toda América Latina. Asimismo, cuenta con sistemas de captación de agua de lluvia, planta de tratamiento de agua y transporte, terminales eléctricos. Además, este es un nodo logístico de primer orden que permite ahorrar más de 6.500 viajes de reparto anualmente, beneficiando así al tráfico y a la calidad de aire de la ciudad. Algo que nos da mucho gusto es que este centro ha traído mejoras importantes a la infraestructura urbana y deportiva de las colonias circundantes. Ello, como parte de nuestro programa Buen Vecino, que beneficia con acciones concretas a las familias de las comunidades donde operamos, dándole dimensión social a nuestra presencia.
Yo quiero agradecer a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Azcapotzalco por el apoyo brindado a este proyecto. Doctora Sheinbaum, alcalde Llerenas, les agradezco su buena disposición y trabajo conjunto para que este centro hoy sea una realidad y forme parte de la revitalización que ustedes han impulsado. La Ciudad de México es nuestra sede y nuestra casa, y por eso siempre contará con Grupo Bimbo para crecer y desarrollarse. Estimado señor presidente López Obrador, miembros del Presidium, vecinos, compañeras y compañeros, Bimbo ha estado presente durante 75 años en las casas, cocinas y mesas de las familias mexicanas. Nuestros productos han acompañado diariamente a niños y adultos a la escuela y al trabajo. Hemos estado presentes en las celebraciones grandes y pequeñas, porque a los mexicanos nos encanta compartir el pan y la sal. Y también hemos acompañado a las familias del país en los momentos tristes, en las emergencias, en las horas difíciles, porque como nuestra gente sabe, que las penas con pan son menos. El entorno cambia, cada generación busca hacer su realidad, sus ideales y sus anhelos. Y Grupo Bimbo siempre ha estado junto a México, trabajando a diario por las mejores causas. Señor presidente, Grupo Bimbo siempre estará con México, sirviendo con calidad a sus consumidores, respaldando a los productores del campo, promoviendo el deporte, apoyando a los dueños de pequeñas tiendas. Grupo Bimbo siempre estará con México, con inversión, ética, empleo, innovación y sustentabilidad. Somos una empresa comprometida con nuestro querido país y con alimentar un mundo mejor. Finalmente, agradezco a mis colegas de Grupo Bimbo que en este año tan difícil para México y el mundo han sacado la casta y han demostrado que esta empresa puede superar cualquier desafío. Gracias a ustedes, logramos mantener nuestra operación y servir a la sociedad, contribuyendo a garantizar el abasto de alimentos en medio de la pandemia. Yo estoy convencido que una empresa será lo que sea su gente, y su gente será lo que sean sus líderes. Y ustedes, la gente de Bimbo, son lo mejor que tenemos. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, licenciado Servitje, por sus palabras. Escucharemos ahora con atención al doctor Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco. Buenas tardes. Primero, voy a dar la bienvenida, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es un gran orgullo que esté hoy con nosotros aquí en Azcapotzalco. A la jefa de gobierno, por supuesto, a la secretaria de Economía. Y primero, felicitar al Grupo Bimbo, una empresa de esta magnitud, una empresa pues, que se confunde con el país mismo, una empresa que hace sus propios autos eléctricos, que es la mejor empresa de logística del mundo, seguramente, y que es un pilar fundamental de la economía mexicana. Lo es, sin duda, de la economía de Azcapotzalco, donde además del centro de distribución tienen la planta de bollería más grande del mundo. Y justo lo que se mencionaba aquí es que este tipo de centros de distribución fortalecen la capacidad industrial de Vallejo y de Azcapotzalco. Hoy Vallejo es la principal zona industrial de la ciudad. No es verdad que la industria se fue a lugares periféricos, sino que sigue apostando por la zona industrial, por centros de distribución y por ampliar lo que ya se está haciendo. En ese sentido, la jefa de gobierno ha liderado un proyecto de renovación y de revitalización de la zona industrial con nuevo plan parcial y con inversiones de ya 700 millones de pesos que se han hecho entre la alcaldía, el gobierno, la ciudad y también los privados. Habría que decir que Bimbo invirtió ya en parte de la infraestructura básica en la zona aledaña a su planta. Nos interesa revitalizar la zona industrial de la ciudad
porque la ciudad la requiere para distintos usos. Justo el domingo pasado, la jefa de gobierno nos invitó a ver lo que ya es una nueva planta de procesamiento de residuos que va a cambiar el manejo de los residuos de la ciudad y que puede generar también una industria de reciclamiento en toda esta zona. Estamos apostando porque la ciudad tenga una zona industrial de primer nivel como esta planta que genere los mejores empleos. Por cierto, la nueva planta de procesamiento permitirá liberar 17,000 metros cuadrados de un nuevo parque que seguramente la ciudad va a construir en la Colonia del Gas. Entonces tendremos también mayores espacios públicos. Nos interesa revitalizar Vallejo, revitalizar Azcapotzalco con inversión en infraestructura, con un nuevo centro de innovación en donde nos está apoyando la ciudad y el gobierno federal y con usos de suelo que nos permitan precisamente poder realizar este tipo de actividades. Es decir, poder tener manufactura, poder tener distribución, poder tener todo lo que una industria moderna puede hacer para que cada vez sea más tecnológica como esta industria que ahora tenemos. Finalizo diciendo que buena parte de lo que hemos aprendido con esta planta, me tocó venir cuando pusieron la primera piedra hace un tiempo, ahora lo estamos tomando como experiencia. Tenemos, gracias a la Ciudad de México, una ventanilla única para todas las inversiones que se vayan a hacer en Vallejo y Azcapotzalco, para darle seguimiento y que rápidamente se puedan completar. Lo que queremos son cada vez más inversiones, cada vez más empleo y un gobierno local, un gobierno de la ciudad, un gobierno de la alcaldía que se proponga generar más inversiones con empleo de calidad como esta. Muchas felicidades a Grupo Bimbo y muchas gracias al señor presidente por acompañarnos aquí en Azcapotzalco. Gracias, alcalde, por su mensaje. A continuación, solicitamos a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, comparta con nosotros su mensaje. Muy buenas tardes. Bienvenido, señor presidente, aunque usted vive en la Ciudad de México, a la Ciudad de México. Gracias a Grupo Bimbo, al alcalde Vidal Llerenas y a la secretaria de Economía. Primero, felicitar al presidente por estos 2 años en la presidencia de la República, que nos sentimos muy orgullosos de la transformación que ha iniciado en nuestro país y nos sentimos parte de ella. Y segundo, felicitar a Grupo Bimbo por esta inversión que ha hecho en la ciudad. Les agradecemos mucho que sigan apostando por la Ciudad de México. Tuvieron la oportunidad de llevarse esta inversión a otros lados, a otros municipios conurbados. Ahí nos pusimos de acuerdo con el alcalde Vidal Llerenas, con quien nos coordinamos de manera excelente para que la inversión se quedara aquí en la ciudad. Quiero comentarle, señor presidente, que cuando usted fue jefe de gobierno, apostó por Vallejo. Hizo usted aquí la Universidad Tecmilenio, que la idea, y que hoy es una realidad, era que tuviera relación con las industrias y que pudiera generar personas, jóvenes, que se quedaran trabajando en la zona industrial de Vallejo. Posterior a ello, en realidad, por muchas razones, esta zona de Vallejo y alrededor, porque aquí formalmente no estamos en Vallejo, estamos muy cerca, se fue desindustrializando y la ciudad fue perdiendo parte, pues, del PIB manufacturero. Desde los 80s por razones ambientales, pero también posteriormente pues fue perdiendo inversiones. Y cuando llegamos al gobierno de la ciudad, junto con el alcalde Vidal Llerenas, tomamos la decisión de hacer de Vallejo y de la zona alrededor de Vallejo, en Azcapotzalco, un ejemplo de industria limpia, que no se desindustrialice la ciudad, sino que se siga industrializando sin provocar contaminación ambiental. Esta planta tiene, pues, ese gran beneficio, no solamente la generación de empleos y que la inversión se quede en la ciudad, sino que tiene paneles solares
no usa agua de la red, sino que capta agua de lluvia. Y la idea es que pues sigamos invirtiendo en Vallejo. Le informo que Azcapotzalco es hoy la primera alcaldía en el porcentaje del PIB manufacturero de toda la zona metropolitana del Valle de México. No es ni Ecatepec, no es Tlanepantla, no es Naucalpan, es Azcapotzalco. Y queremos que no solamente siga, sino que se incremente sin causar contaminación. Entonces, hemos estado trabajando con la Secretaría de Economía y con el CONACYT, con María Elena, en un proyecto que esperamos que se haga realidad en 2021, en un centro de innovación en Vallejo. Invierte CONACYT, invierten los empresarios y con el apoyo de Secretaría de Economía, de la Alcaldía, del Gobierno de la Ciudad, se va a convertir en un centro de datos y un centro de innovación que dé servicio al Gobierno de la Ciudad, pero también a todas las empresas en Vallejo. De igual forma, hemos hecho una inversión del Gobierno de la Ciudad, que es de cerca de 600 millones de pesos. Invertimos en Avenida Ceilán, cambiamos toda la red de agua potable, la red de agua tratada, el drenaje, y le hicimos de concreto hidráulico para que puedan pasar los tractocamiones. Estamos haciendo, como comentó Vidal, una estación de transferencia de basura, la más moderna de América Latina, del Gobierno de la Ciudad, una estación pública para dar el ejemplo de que podemos manejar la basura de una manera diferente. Y la alcaldía está haciendo una inversión muy importante también en San Pedro Jalpa, en Poniente 150. Y al mismo tiempo hemos hablado con muchos industriales para que no abandonen la ciudad, así como Bimbo. Hoy tenemos una inversión de cerca de 4,000 millones de pesos en esta zona de la Ciudad de México, de muchos industriales que habían pensado que tenían que salirse de la ciudad y que les dimos todas las facilidades, sobre todo administrativas, para que se quedaran en la Ciudad de México. Y como bien dijo Vidal, tenemos dos acciones adicionales. Una es un consejo rector de este plan industrial, en donde participan industriales, la alcaldía, el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad. Y al mismo tiempo también tenemos un plan de largo plazo con un plan parcial que nos ayude también a cambiar algunos usos de suelo que motiven la inversión en la ciudad. Está aquí también Fadlala, nuestro secretario de Desarrollo Económico, y pues realmente estamos contentos de que este programa, pues de la inversión que hace Bimbo, obviamente, y de este programa de largo plazo de inversión pública y privada de la Ciudad de México, que en realidad Azcapotzalco es casi el 1% del PIB nacional, si uno toma en cuenta desde Pantaco, que es el puerto seco, hasta toda la inversión privada que se está haciendo en la ciudad. Así que pues desde la Ciudad de México estamos contribuyendo a la cuarta transformación y a este desarrollo incluyente de nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Sheinbaum, por su mensaje. A continuación, procederemos a la firma del pergamino, el cual reafirma nuestro compromiso de apoyar el desarrollo y el bienestar de la comunidad a través de este centro de distribución. Invitamos al Presidium a ponerse de pie y, en el siguiente orden, acercarse a la mesa para proceder a la firma del pergamino. Alcalde de Azcapotzalco, doctor Vidal Llerenas. Secretaria de Economía, doctora Graciela Márquez. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum.
presidente y director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje. Y al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Procederemos ahora a la develación de una placa como acto simbólico de la inauguración de este centro de distribución metropolitano, para lo cual solicitamos la presencia del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y del presidente y director general de Grupo Bimbo, licenciado Daniel Servitje. Muchas gracias. A continuación, invitamos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a que comparta con nosotros un mensaje. Amigas, amigos, nos da mucho gusto participar en la inauguración de este moderno centro de distribución de la empresa Bimbo. Desde que me invitó Daniel Servitje, acepté estar aquí en Azcapotzalco en este día para impulsar estas inversiones que son muy importantes para Azcapotzalco, para la Ciudad de México y para el país. Tenemos que trabajar juntos, unidos, el sector público, el sector privado y el sector social. Esos tres motores son los que permiten que haya crecimiento económico para que a la vez haya empleos y también tengamos bienestar y paz y tranquilidad en nuestro país. No podríamos solo apostar a la inversión pública. No tendríamos el dinero suficiente para impulsar el desarrollo del país. Se requiere de la inversión privada y no podríamos tampoco hacer nada sin los trabajadores. Por eso es un esfuerzo conjunto lo que se está llevando a cabo, lo que inspira al gobierno que represento. Y vamos avanzando de esa manera. A pesar de la pandemia, que
es una enfermedad terrible que produjo estancamiento económico. Más que eso, tumbó la economía del país como la economía del mundo, y lo que duele más, las pérdidas de vidas humanas. No ha sido un buen año este 2020. Sin embargo, no nos hemos quedado cruzados de brazos y estamos saliendo poco a poco. Logramos, y esto se va a mantener, el que no haya un enfermo de COVID que no sea atendido, que no tenga una cama, un ventilador, un especialista. No hemos, afortunadamente, sido superados, rebasados, como desgraciadamente sucedió en otros países. Tenemos capacidad hospitalaria. No se tenía, pero también con el esfuerzo y la participación de todos, levantamos al sector salud. Se amplió el número de camas, se compraron equipos, contratamos en 8 meses más de 60,000 trabajadores de la salud y los formamos, porque no teníamos especialistas para enfrentar este virus, esta pandemia. Vamos saliendo así de la emergencia. No termina todavía la pandemia, pero tenemos la tranquilidad de que se puede atender a todos los enfermos y que también la gente ha ayudado mucho, porque de manera voluntaria, sin imponer nada, sin autoritarismos, sin toques de queda, como en otros países, la gente ha procurado cuidarse. Y esa es la directriz, el que mantengamos las libertades, a pesar de los pesares, la libertad, convencer, no imponer nada por la fuerza, todo por la razón, el convencimiento. En el caso de la recuperación económica, hoy en la mañana decía que ha resultado menos doloroso. Lo más difícil, sin duda, ha sido la pandemia. Lo más triste, la pérdida de vidas. En el caso de la economía, vamos saliendo. Ahí estamos más optimistas, porque se aplicó una fórmula que nos está dando resultado. Antes, cuando había una crisis económica, se pensaba en atender arriba, en rescatar a
a las grandes corporaciones empresariales, financieras. Y se sostenía que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Como si la riqueza fuese, hablando de pandemias, contagiosa, permeable. Y no es así. Y no solo porque se quede el apoyo arriba, sino también porque hasta en las empresas hay burocracia. Esto se padece en el sector público y en el sector privado. De modo que lo que hicimos ahora fue apoyar de abajo hacia arriba, de la base de la pirámide hacia la cúpula, reforzar el consumo popular y en 8 meses dispersamos muchos recursos, apoyos, sin intermediarios, que eso también es una innovación, el entregar de manera directa a la gente. Adelantamos los programas como la pensión a los adultos mayores, se entregó también por anticipado el apoyo a niñas, a niños con discapacidad, las becas. Entregamos en 8 meses 2,750,000 créditos a pequeñas empresas, pequeños comercios del sector formal y del sector informal de la economía. Créditos de 25,000 pesos a tasas bajas, las que asigna el Banco de México, créditos con 3 meses de gracia, a pagar en 3 años, 800 pesos mensuales, todas estas facilidades. Esto se complementó con algo que es como una bendición: el incremento de las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México. Tenemos un incremento en remesas, a pesar de la pandemia, del 10% con relación al año pasado. Este año vamos a tener remesas del orden de 40,000 millones de dólares. Va a ser un récord. Y como todos sabemos, ese dinero llega abajo. Llega a 10 millones de familias en el país que reciben un promedio de $350 mensuales. De esta forma, no tuvimos crisis de consumo. Las tiendas de autoservicio están vendiendo en lo que va del año 8% más que lo que vendieron el año pasado. Esto seguramente ustedes ya lo tienen registrado. No hemos tenido, afortunadamente, escasez de alimentos.
de productos básicos y vamos poco a poco recuperando los empleos perdidos. Vamos a perder 1,150,000 empleos solo en la economía formal y muchos más en la economía informal. Pero ya llevamos recuperados un poco más de 550,000 de la economía formal, de los inscritos en el Seguro Social. Y yo espero que para marzo tengamos de nuevo los 20,500,000 trabajadores que estaban inscritos en el Seguro Social antes de la pandemia. De modo que en lo económico vamos avanzando. Tenemos por delante una muy buena ventaja que tiene que ver con el tratado comercial que se firmó con Estados Unidos y con Canadá. Esto va a ayudar mucho al país porque están llegando inversiones. México tiene una posición estratégica, es de los países más atractivos del mundo para invertir. Todo esto nos da confianza y pensamos que se va a lograr la recuperación económica, la creación de empleos y vamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los mexicanos. En este marco, pues yo estoy contento el que se esté inaugurando este centro de distribución con una inversión de cerca de 3,000,000,000 de pesos, aun cuando está bastante automatizado, moderno, pues son 300 empleos bien pagados y es muy importante también que sea una industria sustentable, que no contamine, que pueda estar aquí en la Ciudad de México y no generar problemas de contaminación que afecte a los ciudadanos, a los vecinos de Azcapotzalco y de la Ciudad de México. Felicidades por los 75 años de Bimbo. A todos nos consta que es una empresa familiar, una empresa mexicana que tiene el propósito de ser una empresa con dimensión social y yo creo que como se expuso cuando se fundó en 1945, debe de seguir procurando siempre la calidad. Tenemos que ir mejorando en la calidad de los alimentos, alimentos saludables. Yo creo que lo que se está haciendo en ese sentido también es relevante de parte de ustedes, de esta empresa. Y tenemos todos que pensar, mejorar la calidad de la alimentación. Ahora que estamos padeciendo de esta pandemia,
pues se está constatando que afecta más a quienes padecen de enfermedades crónicas, que está demostrado científicamente que un buen porcentaje son enfermedades hereditarias. Sin embargo, esas enfermedades pueden atemperarse, pueden controlarse si se tiene una buena alimentación y si hacemos ejercicios, si hacemos deporte. Todo lo que tiene que ver con la educación para la salud, con la medicina preventiva. Entonces, el esfuerzo que hagamos para mejorar la calidad de los alimentos es fundamental. Así como se producen energías limpias y se recicla el agua y se cuida y no contaminamos, así. El otro objetivo tiene que ser el mejorar la calidad de nuestra alimentación. Y en esto está ayudando y va a seguir ayudando esta empresa, Bimbo, porque hemos hablado con Daniel sobre este tema y esta empresa, junto con otras, están haciendo un esfuerzo para mejorar la calidad de la alimentación. El que existe el etiquetado, pero que nos propongamos en un tiempo hacerlo a un lado, porque ya vamos a tener alimentos, productos que no van a tener exceso de azúcares, de sales, de grasas, de químicos, que van a ser productos verdaderamente sanos. A mí me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, venir a esta inauguración. Muchas felicidades, es un orgullo que esta empresa mexicana tenga presencia en más de 30 países del mundo. Ya en Estados Unidos creo que venden más, algo así, no lo debería decir, que lo que venden en la Ciudad de México, nada más que allá también hay 38 millones de mexicanos. Entonces, es una empresa mexicana de trascendencia mundial. Hace poco me entrevisté con mi amigo, el presidente de Argentina, y salió a la plática Bimbo, que tienen presencia en ese país. Entonces, es un orgullo para México. Qué bien que de esos 130 mil trabajadores, 70 mil están aquí en nuestro país. Felicidades. Daniel, muchas gracias por invitarnos y adelante. Muchas felicidades. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras. Ahora entonaremos respetuosamente nuestro himno nacional.
les pedimos a los distinguidos miembros del Presidium que antes de finalizar este evento tomemos la foto oficial. Despedimos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a los distinguidos miembros del Presidium. Agradecemos la presencia de todos ustedes, quienes nos acompañaron de forma física o virtual en este evento tan relevante para Bimbo. Muchas gracias y buenas tardes.